Saludos y bendiciones. Quiero que sepan que hago este video como una especie de testimonio. Por si alguna de las personas que me ven o ven este video en algún momento se ven en la misma situación que yo me he visto anteriormente, porque han intentado estafarme en diversas ocasiones, incluso una vez lograron más o menos estafarme. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y también dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar, señores. Miren, en la semana pasada, yo, como dije anteriormente, hago el video por si algún momento le pasa lo mismo, que no vaya a caer en algún gancho. Miren, en la semana pasada me llama una persona que su voz era desconocida para mí. Su número de teléfono era desconocido para mí y no sé cómo consiguió mi número de teléfono. Me llama y me dice, no sabía mi nombre, no sabía mi nombre, que era lo primero. Me llama y me dice que era mi sobrino mayor, o sea, el sobrino más grande que yo tengo, o sea, el hijo de los hermanos míos más grande, pero no me dice ni su nombre, no me dice quién es su papá, ni dice quién soy yo. Simple y llanamente que era mi sobrino, como para que yo dijera fulano de tal, como para que yo adivinara quién era él. Quiero que sepan que fue un intento de estafarme. Lo primero es que automáticamente él me dice: soy tu sobrino mayor, o sea, mi sobrino más viejo. Y señores, eso era como para medirme, a ver si yo caía en un gancho, y le decía fulano de tal, como le dije anteriormente. Y resulta que mi sobrino más viejo, lo que tienen son como 12 o 13 años y vive en Estados Unidos. O sea, es un niño y en la misma semana yo había estado hablando con él. ¿Comprende? La voz era de una persona adulta y él me dice que es mi sobrino. Oh, y lo peor de todo, que es el sobrino mayor mío. Entonces yo digo, wow, qué estrategia. Yo de una vez me la llevé porque había escuchado que algunas personas llaman, incluso haciéndose pasar por otro. Una prima mía me había contado que unas personas se había comunicado con ella haciéndose pasar por otra, por un amigo de ella. No sé cómo sucedió, parece que le hackearon su cuenta, algo parecido. Y eso me recordó, y señores, la prima mía le mandó dinero a ese amigo, ¿me entiende? Para que sepan. Y luego cuando logra comunicarse con el verdadero amigo que están tratando el tema, se da cuenta que fue que la estafaron. Entonces, pero mi caso es algo diferente, pero parecido. Entonces, yo de una vez me la llevé y yo le dije: pero mírame, lamentablemente el caso, tú no eres mi sobrino. Yo le dije: mi sobrino mayor es un niño, le dije. ¿Y sabe lo que hizo la persona? Que cerró el teléfono. Quiero que sepan que esto sucede, está sucediendo mucho este tipo de estafas. Son estrategias que utilizan una serie de personas que se dedican a eso. Y según yo tengo entendido, son personas que incluso están presas y desde la cárcel, señores, hacen fechoría. Le sacan dinero a la gente. Como por ejemplo, si a usted la llaman y le piden recarga, tenga mucho cuidado con eso. Si le engañan y le intentan quitar recarga, tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la recarga es dinero efectivo
en las cárceles. Por eso, una de las estrategias que utilizan los presos es hacer que las personas le pongan recarga desde fuera, porque así ellos la pueden vender dentro de la cárcel, para que sepan eso. También en otra ocasión fue con mi teléfono celular, con un iPhone que yo lo estaba buscando en las redes, ¿me entiende? Para ver en qué tienda yo lo conseguía más barato. Y señores, principalmente en Facebook, en esa página de Facebook de venta, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchas tiendas que son falsas. No la tienda, sino que personas utilizan datos de tiendas reales para vender, para que sepan eso. Y hacen que usted le haga depósito, para que sepa. Y cuando le hacen depósito, lo que hacen es que lo bloquean. Entonces, con respecto al teléfono, yo estoy buscando un teléfono que yo lo veía en toda la tienda en 18.500 pesos. Y resulta que lo veo en otro lado en 12.000 pesos. Entonces quiero que sepan que hay una estrategia también, que cuando usted está comprando un artículo por internet, tenga mucho cuidado si usted lo ve el mismo artículo en un precio, usted lo ve y en otra tienda usted lo ve mucho más barato. Tiene que tener mucho cuidado. Cuando yo contacto a la persona del teléfono, quería que yo le enviara, le hiciera el pago para hacerme el envío, para que sepa eso. Entonces quería que yo le depositara los 12.000 pesos y yo me eché para atrás porque me di cuenta que no había una tienda, porque yo le dije, pero yo lo voy a buscar. Y él hizo todo el manejo posible para que yo no fuera de manera física a buscar ese teléfono. Y por eso yo me di cuenta que era una estafa y me eché para atrás. También quiero que sepan que hace también varios meses, como yo tengo el programa por acá en YouTube y mucha gente me conoce, me contactó a alguien. Me contactó a alguien. Primero me contactó por Instagram diciéndome que tenía una carga que habían conseguido de los Estados Unidos, una comida, ropa, estufa, lavadora y cosas así que quería que fuera repartida a las personas necesitadas, o sea que se regalara a través de mi programa. ¿Comprende? Yo dije, yo accedí de manera inmediata. Yo digo, oh, pero no hay ningún problema, señores. Díganme, nosotros estamos para servir. Si cualquier persona quiere hacer una rifa y que quiera regalar o entregar algo y quiere utilizar este medio para llegar a más personas, para hacer el bien, yo le digo que sí de una vez, ¿verdad? Entonces, luego me dice que el cargamento estaba creo que en Jarabacoa, algo por ahí fue. Y me dice que porque eran de una iglesia, me dijo que era que le habían traído unos misioneros en una iglesia católica que se encontraba. Entonces me piden que pagara la mitad, señores, del transporte. Me dice que el transporte era unos 9.000 pesos, 9.000 pesos, y que había que pagar el transporte. Y ahí yo me puse chivo de una vez. Y yo le dije, pero yo dije, bueno, pero si un cargamento de tantas cosas, ¿verdad? Para el bien de la gente, yo le dije que sí. Entonces yo le dije, pero ven, trae el envío que yo le pago aquí, que el camión que venga y yo lo pago aquí. Porque estamos hablando, estamos hablando que había cama, comida, estufa, lavadora para regalarle a la gente a través del programa. O sea, estamos hablando de algunos efectos que superan demasiado la cantidad.
de lo que quieren de pago de transporte. Yo les digo, ven, si tú quieres, cuando salga, yo le mando la dirección, yo le espero aquí, y cuando llegue aquí el camión, entonces yo le pago. Entonces me dicen, oigan bien, como ellos ven que yo no accedo a hacer el pago a través de envío, que yo quiero pagarle cuando llegue, entonces ellos me dicen a mí que le pague la mitad, que le envíe la mitad, o sea, 4.500 pesos para echarlo de combustible, me dice. Me dice la persona. Y yo entonces, ¿sabe lo que yo dije? Bueno, yo dije, pero mírame, yo le dije, ah, oye lo que hay, yo no te lo puedo enviar, pero oye lo que hay, yo tengo una persona que está cerca estratégicamente. Yo busqué el mapa de donde él me decía en que estaba, y yo le dije, mira, yo tengo una persona que está cerca, que te puede llevar el dinero donde está el camión, donde está el cargamento. Y pueden salir con él y así me lo trae hasta acá. Y me dijo, y se me volvió un lío y luego me pidió una recarga, señores. ¿Ustedes saben lo que es? Entonces, luego me pidió una recarga, que se estaba quedando sin comunicación, que se iba a cortar la llamada y que me iba a poner, y que me pidió una recarga. Y ahí fue que yo me di cuenta de una vez, porque yo siempre, cada vez que decía algo, yo buscaba la manera de saber de quién era, ¿me entiendes? Ahora bien, quiero que sepan que cuando estos estafadores, ellos te envían hasta cédula, ¿me entiendes? Para que tú cojas confianza con ellos. Quiero que sepan que ellos te van a hablar para que tú le cojas confianza, te van a decir la cosa que tú quieres escuchar, ¿comprende? Y por otro lado también, quiero que sepan que ahí sí me agarraron. Y fue que a mí siempre me intentan estafar a través de mi correo, enviar, como yo tengo el programa por ahí y el canal, a mí a diario intentan robarme el canal, los hackers, y lo hacen a través de mi correo, enviándome oferta de publicitaria para el canal. Me envían correo con aplicaciones, con programas que yo debo instalar en mi computadora. Claro que yo no accedo a eso, porque ya me pasó una vez las personas que me siguen por acá. Más de un año se darán cuenta que hace ya más de un año este canal se lo robaron completamente. Yo tenía 95 mil seguidores, íbamos llegando a los 100 mil y yo estaba extraordinariamente contento porque ya estábamos llegando a los 100 mil para conseguir la placa de YouTube, que es esa placa de plata que está, sí, porque es de plata, la gente no sabe, esa placa que está ahí. El valor, señores, el valor no es porque es de plata, sino de mucho trabajo, pero eso tiene un valor extraordinario. Entonces, como le decía anteriormente, me hacen ofertas de 1.000, de 800, de $500 para que yo ponga publicidad a través del canal. Y uno con esta crisis en la que estamos viviendo en plena pandemia. Díganme, cualquiera cae y déjenme decirle que yo accedí a instalar un programa, de que aprobar un programa para luego yo promoverlo a través del canal. Y déjenme decirle que me robaron el canal. Duré 15 días que Santos Mejía Suárez no existía por ningún lado que tuviera que ver con YouTube. Me buscaban en Google y yo no aparecía, me buscaban en YouTube y no aparecía nada, absolutamente nada de lo que yo subía. Gracias a Dios, porque quiero que sepan que YouTube es una empresa extraordinariamente seria, ¿comprende? Y para las personas que somos youtubers, o sea, para las personas que ya tenemos un contrato con YouTube, nosotros podemos chatear con el equipo de YouTube, con el equipo técnico, como si fuera chateando por WhatsApp, para que sepan eso. Pero eso solamente lo podemos hacer nosotros. Cada vez que tenemos un inconveniente, nos comunicamos con ellos. Y gracias a Dios, en 15 días me devolvieron mi canal.
En el mismo momento en el que yo lo había dejado. Así que ya ustedes saben, vamos a tener mucho cuidado. Porque, que también le quería decir, tengan mucho cuidado con esos enlaces. Con esos enlaces de que te premian así por así, así por así, que dan premio. Que tú tienes que compartir, que te piden que compartas a tanto contacto. No crean en nada de eso, señores, no compartan eso tampoco. Y quiero que sepan que cuando yo comparto un enlace por acá, por el canal, es 100% seguro cuando compartimos un enlace. Así que ya ustedes saben, les recuerdo que estamos transmitiendo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y de sábado y domingo a las 8 de la mañana. Y los videos los estamos subiendo a las 12 y a las 8 de la noche. A pesar de que en los últimos días hemos estado subiendo en cualquier horario. Pero esas son las horas. Tenemos un inconveniente por acá. Pero lo estamos tratando de resolverlo. Y quiero que sepan que va a haber cambio. Dios mediante. De este mes, cuando finalice este mes, quiero que sepa que habrá cambio con Dios por delante, tanto en mi vida, Dios mío, miren cómo se me engrifan los pelos, tanto en mi vida como en el canal. Chao, se le quiere mucho y hasta la próxima. Gracias.